encontré. ¿Qué estás buscando? Dime qué puedo hacer para ayudarte. ¿Dónde te metiste? Si no estuvieras echado ahí como puerco, terminaremos la chamba de bolón ping-pong. Allá bájale, ni que estuviera tan pesada la chamba. No sé, siento algo raro. Ya sabes, como un mal augurio. Deja de decir estupideces. Yo también estoy trabajando. Estoy pensando cómo le voy a hacer para que doña Vicky caiga rendida a mis encantos. ¿Tus encantos? Si solo porque te di chance. Ya tiene tiba a pelar. Hasta entre los microbuses hay rutas. Es más, mira, yo soy como una combi que va de Pantitlán a Lomas de Chapultepec. Tú eres como una de esas de las que asaltan en Tultitlán. ¡Pues que se vea! Eso que lo decida ella, porque yo soy todo un caballero. Es la gran diferencia entre tú y yo. ¿La diferencia entre tú y yo? Es que cuando veo a doña Vicky, la voy a ver a los ojos. La voy a jalar del pelo. Y luego le beso la boca. Ah, no, ma. ¿Qué? Pues así se dan los becerros. No, ¿que de dónde sacaste el sándwich? No seas así, regálame un pedacito. Ah, de veras que sí eres bien flojo. Ve, ya está el tuyo, ya está la cocina allá atrás. Sale, vale, pero he hecho un oclayo para que la patrona no se dé cuenta, no me vaya a torcer. Órale, llégale ya. Y ya deja de hablar como película de esas de las de blanco y negro. Esto es abundancia. No creo que le moleste que me prepare un hot dog. Esta es la buena. Ay, solamente le faltan un par de bollos. ¿Qué haces aquí? Ay, patroncita, ¿cuándo llegó que ni siquiera le escuché llegar? No deberías estar trabajando. Pues en eso ando. Es que la tubería que va para acá, va para allá, y de aquí para allá, y de allá, pues para acá. Tomar cosas que no son tuyas puede considerarse un delito. ¿Quieres ir a prisión? Si solo fue una mendiga salchicha que ni siquiera me pude saborear. Es más, todavía la traigo atorada aquí en el bote. Entonces admites que eres culpable y un vulgar ladrón. No me ve aquí. ¿Cómo le podemos hacer? Págame. Y solo traigo morralla. Espero no le moleste. ¡Ay! No deberías estar trabajando. Ah, déjame, ¿no ves que estoy ahorita con doña Vicky? Ya, doña Vicky, no se haga del rogar, deme otro becerro. Ay, qué rico le huele su pelo y su cabello también, todo terso. ¡Despierta, holgazán! No, hombre, hicieron la chamba bien mal hecha, ¿eh? Mira, puras porquerías. De verdad que la gente es mala, hipópita. Ya es tarde, muy tarde. Perdóneme, doña Vicky, no la voy a llegar. Pero aquí estamos dándole duro y tupido, ¿eh? Más duro que tupido. ¡Brandon! ¡Brandon! ¿No le digo? Mire, uno es gente. De verdad los quiere ayudar, quiere que sean alguien en la vida, que se superen. Les da chamba, los baja de su pueblo en teleférico. Imagínense, en teleférico es primer nivel. Y vea, son bien malagradecidos, son re huevones. Pues no se preocupe, la chamba queda porque queda, ¿eh? ¡Hija de su p...! La pereza se paga con la vida. No, espérese, ¿para qué exagerar? Además, todo está bien caro. ¡Ah!
descuentazo si quiere. Es más, mire, 4 boletos para el fichero. ¿Quiere sus boletos o prefiere la que me asfixia? Está bien. Empecemos con tu alma. ¿Mi qué? Tu alma. Ay, menos mal, pensé que había dicho otra cosa. ¡Ey, despierta! Espera, soy yo, Cirila. ¡Ah, canijo! ¿Y la patrona? ¿Cuándo llegó? Tuviste un intercambio de fluidos con una entidad paranormal. Tengo que revisarte. ¡Ahora, ahora! ¡Arrímese para allá! ¡Que yo no le hago eso! Porque la verdad, ves a resabroso. No te muevas. Necesito pruebas. ¿Qué hace una salchicha en tu garganta? ¿No se ha ido? ¿No? Ahí sigue. Ahora sí, ya se fue. Hasta el fondo. Y córrale, que el Brian anda en peligro. ¡Métale pata! Vamos. Ya es tarde. Muy tarde. Otro que me lo dejan más idiota. Lo mismo pasó con Mortimer. ¿Estado catatónico? Función cerebral nula o inexistente. Así venía, ¿no? ¡De fábrica! Es tarde. Muy tarde. Muy tarde, pero para ti, mi Brandon. Hubieras visto. Estuvo aquí la señora Victoria. Su cabello terso se me acercó. Me tomó por mi alma y hasta nos echamos un becerro, hijo. ¡Pues qué casualidad! A mí también y bien dado. Pero yo fui primero, ¿cómo ves, hijo? ¡Niguas! ¡Yo primero! ¿Qué? ¡Yo primero! ¿Él? ¿Yo qué? No, 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 ninguno la besó. A ver, no fue la señora Victoria con quien estuvieron. Fue su hermana gemela, Verónica. ¡Ahí está! ¡Una y una! ¡Juega! ¡Vas, Barrabás! No están entendiendo. Verónica murió. ¿Ves? ¡La traigo muerta! ¡Les estoy diciendo que Verónica murió hace 10 años! ¡Ay, nanita! Tienen que ir conmigo a detenerla. Vamos. ¿Quién? ¿Nosotros? ¡Ah! ¡Vaya usted, doctora! ¡Acá la esperamos! ¡Cuídese! Pues vienen por sus almas, ¿eh? Ya es muy tarde. Todos están condenados a las profundidades del Averno.